la estocada final de Bárbara Rey a María Teresa Campos que la dejaría fuera de juego. Los periodistas, colaboradores, reporteros y fotógrafos de la prensa rosa no podían creer la noticia que acaparó los titulares: el romance de Bárbara Rey y Bigote a Roset, el exnovio de María Teresa Campos. ¿Se tratará de una venganza? La actriz y la presentadora nunca hicieron honor a la cortesía y a la amabilidad, pues desde el año 2005 que no tolerarían ni siquiera compartir el mismo espacio. Pero pongamos el limpio. La rivalidad entre María Teresa Campos y Bárbara Rey comenzó en el año 2005 cuando en el programa que presentaba la longeva periodista Cada Día, un colaborador anunció que la madre de Sofía Cristo había sido ingresada a urgencias de un reconocido hospital por la ingesta desmedida de barbitúricos. Además, el trabajador de Antena 3 tuvo palabras desafortunadas e inapropiadas en contra de la murciana. A las pocas horas se conoció a través de otros programas dedicados a los personajes del papel Cusé que, en realidad, la que fuera concursante del certamen Miss Mundo había sido hospitalizada por una neumonía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y ella jamás podría pasarlo por alto. Una vez recuperada, la progenitora de la exparticipante de Secret Story fue como invitada al magazine Salsa Rosa emitido por Telecinco. Ella es prepotente, orgullosa, soberbia, manipuladora e incoherente. Fueron los calificativos que usó Bárbara Rey para referirse a María Teresa Campos y es que aún seguía molesta por las mentiras respecto a su estado de salud. Inesperadamente, tiempo después, la comunicadora malagueña junto a su hija, Terelu Campos, quien también fue víctima de la ira de la exmodelo, decidieron tomar medidas legales en su contra por intromisión ilegítima en su honor. María Teresa Campos y la colaboradora de Viva la Vida solicitaban la suma de 303 miles de euros en total por los daños morales. Para su mala suerte, en el año 2007 el juzgado de primera instancia absolvió a Bárbara Rey afirmados en el derecho a la libertad de expresión, puesto que los dichos de la actriz fueron calificados como opiniones. Como era de esperarse, las familiares de Carmen Borrego no iban a quedarse de brazos cruzados. Recurrieron en el año 2011 al Tribunal Supremo como última instancia, pero una vez más el órgano judicial desestimó la solicitud. ¿Acaso una década después se abrirá una nueva contienda entre las televisivas? No solo Bigote a Roset es lo que separa a María Teresa Campos y Bárbara Rey, ya que la propia artista confirmó que la malagueña se sintió herida en su ego cuando desde la cadena pública le ofrecieron a ella presentar un programa y no a la comunicadora.